Mira, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Quieres? Pues te compras uno. Si puedes pagar un apartamento en Manhattan, puedes comprarte una caja. Escolta, Johan, ¿y tú no hauries de marchar a Cataluña a preparar el partido de la selección catalana? ¡Bah! ¿Qué dices, hombre? No hay prisa. Además, voy a dimitir. De hecho, estaba a punto de escribir mi carta de dimisión. Venga, vamos a hacer una cosa. Yo te voy dictando y tú vas escribiendo. Pero ¿por qué lo vols deixar? ¡Bah! No rompas más mi pobre inspiración. Escribe. Y es por eso que renuncio a la selección catalana, porque no puedo soportar más la presión y tengo que desabrocharme el cinturón. Escolta, escolta, esta frase es meva. Sí, bueno, tú copiaste mi estilo de juego y yo no te dije nada. Sigue escribiendo. Ya no puedo soportar tanta presión ni el trabajo que comporta este cargo. Pero, a ver, Johan, siguem sincers. En els últims 3 anys només has dirigit 3 partits. Un a l'any. L'any passat vaig dedicar més temps jo a pentinar-me que tu a dirigir. Un partido al año, un partido al año. Esto es lo que jugó Chigrinsky y a ti te parecía bien. Sigue escribiendo. Y, por último, espero que, antes que finalice el año, ingresen mis honorarios. Enviar. Però, Johan, els partits amb la selecció catalana no es cobren. ¡Ah! ¡Y me lo dices ahora! En mi vida he tenido dos grandes vicios. El fútbol y Cataluña. El fútbol me lo ha dado todo. Y Cataluña me lo ha robado. ¡Cataluña! ¡Me lo ha robado! ¡Cataluña en roba! ¡Cataluña en roba! ¡Cataluña en roba! Johan, poder entrenar la selecció catalana és un honor per qualsevol català. I quan dic català, dic qualsevol persona que viu i treballa a Catalunya. Perquè Catalunya és un sentiment, una passió. Sí? De la selecció catalana? Que el Johan ha dimitit i necessiteu un seleccionador. Ho sento, però jo no puc. No, és que m'he buidat, sí. I pel que he sentit, vosaltres no m'omplireu massa. Va! Però no decies que ser seleccionador català és un honor? Sí, ja, però és que haig de pagar 31.000 dòlars de lloguer del pis al mes. I, a més, tinc gorrers a casa que no paren de menjar-se tot el que hi ha a la nevera. Ai, sí. Hay que ver los niños, eh? No hay manera de que se vayan de casa. Bueno, Pep, ¿me invitas a cenar? Encima que vengo a verte, ahora ya se salgo rojo.